Las recientes campañas antimigrantes realizadas en Estados Unidos han afectado considerablemente a los mexicanos y sus familias, quienes muchas veces han tenido que luchar en contra del rechazo y el radicar en una tierra ajena, manifestó el secretario del migrante michoacano, José Luis Gutiérrez Pérez. Hoy día en Estados Unidos hay una ola antimexicana, antimigrante, consecuencia de las campañas políticas para la presidencia. Yo decirles que en estos momentos necesitamos desde nuestros estados de origen, desde nuestras instituciones educativas, ver las formas, cómo hacemos un mejor acompañamiento de las comunidades migrantes de Estados Unidos y de sus familias en las comunidades de origen. El funcionario recalcó la importancia que tienen los centros de educación en favor de los paisanos. Por tal motivo, la Secretaría del Migrante firmó un convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana para generar proyectos de ayuda a los familiares que residen en nuestro país. Pues, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo sigue en deuda con sus migrantes. Hoy día es un paso importante en saltar una parte, pero estamos platicando y esperamos que esto sirva para ir creando los inicios, los fundamentos, la visión de un centro de estudios migratorios de la Universidad Michoacana. Gutiérrez Pérez recalcó que es Michoacán el estado que más remesas recibe, pero también el que más migrantes retornados tiene. Por ello es indispensable contar con la ayuda de las universidades para retribuir el trabajo que realizan los connacionales fuera de las fronteras. Para Quasar TV, César Hernández.